Nos hemos acostumbrado a las tragedias alrededor del mundo. Cada día leemos o oímos o nos informan sobre conflictos étnicos, guerras, insurgencias, dictaduras que atentan contra la vida y los derechos de miles de personas alrededor del mundo. Son muchos los que luchan por evitar que se siga derramando más sangre. Hay un movimiento que trata de contener esta locura, de que realmente se cumpla el dictamen de que nunca más, nunca más va a haber genocidios. Dictamen que fue una promesa pero que no se ha mantenido. Pero antes de llegar a un futuro en el cual los derechos humanos son respetados en todas partes, de una manera universal, es importante lograr que haya justicia por las atrocidades del pasado. Y eso es exactamente lo que ha hecho mi invitado de hoy. Se trata del venezolano Diego Arria. Él fue embajador de Venezuela en las Naciones Unidas entre 1990 y 1923. Y en 1992 presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. que este es un grupo de 15 países que son miembros de la ONU, que son responsables de asegurar la paz y la seguridad internacional. En 1993, Arria encabezó una visita a la ciudad de Srebrenica, que entonces estaba ocupada por las fuerzas serbias. Se dio cuenta de lo que pasó ahí y Arria le advirtió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por lo tanto, a la comunidad internacional y a todos los medios de comunicación que en esa ciudad, en Srebrenica, se estaba llevando a cabo un genocidio en cámara lenta, lo llamó. Y no pasó nada, nadie reaccionó y luego el genocidio se aceleró. Un año y medio después, 8.000 musulmanes, muchos de ellos niños, fueron masacrados en esa ciudad. Arria no solo trató de detener el genocidio, él también ayudó a crear el tribunal encargado de juzgar a los responsables de estas masacres. Y fue un testigo clave en el proceso contra Radovan Karadzic, el sanguinario líder serbio-bosnio condenado por genocidio y crímenes de guerra contra la humanidad. Esta es mi conversación con este diplomático latinoamericano que tuvo un rol importantísimo en el otro lado del mundo, pero que tiene repercusiones en nuestra región. Mire. Embajador, le voy a poner una cita de un ensayista de Estados Unidos de principios del siglo XX. Mire lo que dijo él. La guerra es la manera en que Dios enseña geografía sabía algo de esta ciudad que se llama Srebrenica cuando llegó a Naciones Unidas? No sabía ni cómo pronunciarla. Eh, y me enteré por un periodista inglés que hizo unas tomas escondido en un enclave que se llama Srebrenica. Ahí fue la primera vez que oí que había una población uh, fundamentalmente bosnia-musulmana rodeada por los serbios y que los estaban aniquilando. Pero usted era embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y termina formando parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y así llega usted a ser el presidente del Consejo de Seguridad y por lo tanto tiene que atender una crisis de violencia, de guerra importante en la antigua Yugoslavia. Curiosamente, cuando uno llega a la presidencia del Consejo, donde está más comprometido con toda la Asamblea, en el fondo ya no eres representante de tu país y lo tomas en serio. Él es el representante de la comunidad internacional. Y entonces decide que usted va a ir junto con otros embajadores a Serbia. ¿Por qué? Se comienza a generar un, una opinión pública internacional. Presidía el Consejo en ese momento, ya no era yo, era el embajador de Pakistán. Y en una larguísima discusión que termina como dos o de la mañana, que había comenzado en la tarde, donde nosotros nos quejábamos a los países europeos, a los permanentes, que no estaban respondiendo para salvar a esta gente. Se eh, decide crear una misión que, y, y me honran eh, nombrándome presidente de la misión. Por cierto, es la primera misión en la historia de las Naciones Unidas a un teatro de operaciones de guerra. Que íbamos a, a, a intentar evitar la matanza de más eh, musulmanes en Bosnia y negociar con Milosevic en John ¿Y Kansas. qué fue lo que usted encontró? Eh, pude ver cómo estaba sometido una población, ya llevaban cuatro meses sitiados, no había agua, no había electricidad. Eh, a, el día antes de nosotros llegar, una bazuca había matado 15 niños. Todavía estaban los restos de los niños alrededor de la escuela. Me tocó ver eso. Vi eh, las mujeres desesperadas, estaban las enfermedades propagándose. Y eso lo llevó a usted a dar la siguiente declaración. Veamos esto. La tragedia que vive el pueblo de Bosnia y Herzegovina recuerda el título de la novela del premio Nobel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. Desde hace un año, la opinión pública mundial viene anticipando lo que hoy ha resultado cierto: que con pleno conocimiento de la humanidad, los serbios están realizando un proceso de exterminio de todo un pueblo que amenaza con convertirse en crónica de una muerte ya ejecutada. En este caso, de la República de Bosnia y Herzegovina. Y resulta que ahora, 21 años después, dos décadas después que usted dijo esto, por fin el Tribunal Penal Internacional ha dado su veredicto con respecto al líder de ese país en ese momento. Cuéntenos. Bueno, eh, después de la misión, eh, cuando yo presenté el informe al Consejo de Seguridad, los grandes países dijeron que esto era una exageración de mi parte, que todavía no estaba ocurriendo un genocidio. Eh, y, y yo insistí, expliqué, razoné, incluso gente que fue muy emotivo esa reunión del Consejo de Seguridad, cosa extraña en un Consejo de Seguridad. Al año y medio, yo decir eso, justamente viene la masacre eh, de, del acto de genocidio en Srebrenica. qué cree usted que se debe que su alerta no tuvo ninguna consecuencia? Usted advirtió que iba a haber una masacre y nadie hizo nada. ¿Por qué? La indiferencia internacional, sobre todo los grandes países, y de complicidad en este acto es realmente algo criminal, porque eso le costó la vida y no hay ningún tribunal que pueda reparar la pérdida de vida. 200.000 muertos, 20.000 mujeres eh, violadas, más de un millón de personas desarraigadas de su hogar. Ese es el costo por el cual están eh, sancionando a estos criminales. Y hoy, en estos tiempos, dos décadas después que usted hizo esta denuncia, el Tribunal Internacional Penal... Ha llegado a una sentencia. Cuéntenos de qui a quién y por qué. La sentencia ha sido a Radovan Karadžić. Karadžić era un psiquiatra y un muy mal poeta, eh, nacido en Yugoslavia, que era el líder de lo que llaman los bosnios serbios, una parte de Bosnia que eran serbios, que es realmente el líder político en esta eh, guerra eh, terrible contra los musulmanes. A este señor le han dado 40 años apenas por uno de los delitos. ¿Qué rol jugó usted en todo esto? A mí me tocó eh, dos oportunidades, eh, negociar con este señor Karachik, que por cierto eh, parecía una persona muy, muy jovial, eh, típico, escondía realmente eh, lo que era un criminal terrible. La primera vez que lo fue a ver, él acababa de decir en Bosnia que tenía a los, a los musulmanes bosnios atrapados como ratas. Y yo en el consejo de seguridad dije... Un hombre que diga que tiene enterrado como ratas a una población merece ser castigado. El Consejo no hacía nada. Así fue la primera vez que lo traté. La segunda fue saliendo de Srebrenica. Eh, y luego fue, como saben, mi testimonio ante la Corte Penal para contribuir a la condena de, 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 de Radovan Karadžić y a la condena de, de, de Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, que muere en la cárcel. Eh, ¿Usted qué sintió cuando supo de esta condena? Yo sentí, evidentemente, que tenía una trascendencia histórica más que significativa, porque era un ex jefe de una, una pequeña república, y que era un mensaje poderoso a todos los que abusan eh, de su gente y los que utilizan la fuerza para abusar a su gente. Pero también dije, no hay ningún tribunal del mundo que pueda reparar la violencia, la muerte, la indiferencia de la comunidad eh, internacional ante la desgracia de los bosnios musulmanes, que sucede en el medio de la cuna de la civilización, sucede en Europa, en el momento que Europa dijo... Esta es la hora de Europa, no de los americanos, dijo la comunidad europea. Como usted sabe, también hay críticos de esta decisión. Hay quienes dicen que esto es simplemente <laughs> las grandes potencias del mundo que están aprovechando para castigar un pequeño país. Sin embargo, esas superpotencias, eh, Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, son intocables. Que esa justicia internacional es solo para los países pequeños. Es así. Si eh, Bosnia hubiese tenido petróleo. Las Naciones Unidas hubieran actuado con mucho mayor rapidez en la comunidad internacional como lo hicimos en el caso de Kuwait, pero yo diría que lo, lo, lo más grave de, de, de la comunidad internacional ha sido eh, no solo la, vivir en negación de una realidad que conocían, sino segmentar como una parte a una población. Eso es para mí lo más grave. Esta intervención de Naciones Unidas y del, del Tribunal Penal Internacional también va contra una doctrina muy antigua que es la de la no intervención de otros países en los asuntos internos de un país. ¿Qué piensa usted de eso? Hay algo que, que, que se llama hoy en día la responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger es un principio que en el fondo desborda al principio de la no violación de la soberanía de los Estados. Generalmente los que más repiten el derecho de las naciones a, la, a su autodeterminación y su soberanía son los países que abusan de sus ciudadanos. Los que no abusan no tienen necesidad de estarlo diciendo porque saben que son soberanos. También hay quien dice que esto ha sido la utilización política del concepto de genocidio. Mire. Decir que lo que pasó en Srebrenica fue un genocidio solo busca justificar la intervención de otros países en futuras guerras. Eh, ella pertenece a un grupo de personas que se llaman los negadores del genocidio, como los hay del holocausto judío. Es imposible que una persona como yo, que he visto, que he visto luego desenterrar a 8.000 personas, porque. Eh, curiosamente eh, lo, lo que hicieron los serbios cuando masacraron a la gente de Srebrenica, los enterraron en distintos lugares y luego yo he estado presente cuando los he visto. O sea, no, esto no es ciencia ficción, es una realidad. ¿Usted cree que el mundo ha aprendido a raíz de lo que pasó en la antigua Yugoslavia, en Serbia, en Croacia, en Kosovo, en Bosnia y las masacres de Srebrenica? ¿Usted cree que eso genera condiciones para que estas cosas no se repitan? Lamentablemente, no mucho, Moisés. Lo que ha sucedido en Libia, lo que, ha su lo que está sucediendo en Siria, para mí significa que las lecciones no han sido aprendidas. En mi última intervención en el Consejo de Seguridad, yo dije: si ustedes no permiten que se defiendan lo lo los bosnios musulmanes, si ustedes le niegan el derecho a la autodefensa, vendrán gente de otros lugares del mundo porque encontrarán que ustedes han abandonado a la comunidad musulmana. Y para mí, eso, tiene una, eso energizó a muchos yajistas, gente violenta en el mundo que vinieron a Europa. Yo quiero traerlo ahora a nuestra región, América Latina. Usted es un conocido opositor ¿no? del gobierno de Venezuela, del gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Y usted intentó llevar al presidente Chávez, lo, lo quería acusar frente al tribunal eh, de, la, de la Haya. ¿Por qué? Justamente lo denuncié eh, llevando una acusación de más de cuatro mil venezolanos, porque era un grupo específico. La, Chávez escogió, evidentemente, a un grupo específico de la población, eh, escogía a los empresarios, escogía a los agricultores, pero en el fondo escogió a medio país. El otro delito que nosotros le asignamos ¿Pero a qué Chávez. le hizo él a esa gente? Bueno, los delitos de la humanidad, el, un jefe, la, la, las acusaciones en la Corte Penal son de tipo personal. Y en este caso, por la responsabilidad que él tiene, no en la ejecución directa de él mismo, de los crímenes, pero sí de su gente. Esa es la parte importante. Y eh, el señor Chávez tenía un programa permanente de televisión donde incitaba al odio y a la violencia, que para mí y para nosotros lo que denunciamos era causante de tantas muertes y de tantos delitos. Pero cuando usted va y denuncia al presidente Chávez en La Haya, es porque usted quisiera que un ente externo intervenga en la no, es que política de Venezuela, naturalmente. La Corte tiene eh, poderes muy limitados. Por ejemplo, para que la Corte Penal Internacional, ahí está el caso del presidente Sudán, que está condenado por la Corte Penal Internacional, no tiene la posibilidad de ir a buscarlo y llevárselo. Requiere que las autoridades locales se lo entreguen, y eso por supuesto no va a suceder. Esa es la gran debilidad de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué, si usted llevó adelante una iniciativa contra el presidente Chávez, no lo ha hecho contra el presidente Maduro? Bueno, hay varios que ya lo han hecho, no, no, era innecesario que yo me sumara a eso. O pero sea, hay unas acusaciones contra el presidente Maduro hay, en la Haya. La hay. No sé cuán documentadas están, pero sé que las hay. Eh, creo que son dos o tres. Pero el caso icónico, más grave de Venezuela en este es el de Chávez. Chávez es el creador de la política de odio, de violencia, que ha llevado a lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Maduro es un pobre eh, eh, subalterno que por supuesto se ha convertido también en, en, en un criminal para mí, porque sigue estigmatizando a parte de la población. La estimación, la estigmatización de, de parte de la población es un crimen horrible, porque eso es lo que ha llevado justamente a los crímenes de guerra, al genocidio, y eso lo sigue haciendo el señor Maduro. Pero uh, me sumaré a todas las iniciativas que se hagan en esa materia. Diego Arria es un líder político venezolano de larga trayectoria que también ha jugado roles importantes a nivel internacional. Como hemos oído, fue embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y como tal le tocó presidir el Consejo de Seguridad, el principal ente político de, que la humanidad ha diseñado para tratar de eh, intervenir en situaciones de conflicto, de prevenirlas, etc. Es una trayectoria importante que tiene repercusiones sobre América Latina de hoy. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias, Moisés.